Primero el príncipe Carlos, luego el primer ministro Boris Johnson. Ahora, la reina Isabel II se une a este padecimiento. Aquí te tenemos toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace unos días, un portavoz de la Casa Real Británica informó que el príncipe Carlos, de 71 años de edad, muestra malestares leves, pero que por lo demás se mantiene con buena salud. Mientras que su esposa Camilla Parker, la duquesa de Cornualles, también se sometió a una prueba, pero ella dio negativo. Fuentes de Clarence House aseguran que tanto Carlos como Camilla se encuentran aislados. Ellos se encuentran en la residencia Balmoral, en Escocia. Además, los voceros anunciaron que no fue posible determinar quién infectó al príncipe Carlos. Esto debido a la gran cantidad de compromisos que realizó en su función pública en las últimas semanas. Y es que en el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la reina Isabel II, se dijo que la monarca vio a su hijo por última vez el 12 de marzo. El último compromiso público del príncipe fue precisamente ese día, y que desde entonces ha estado trabajando desde casa. Sin embargo, la agencia de noticias Press Association sostiene que el príncipe sí ha tenido varias reuniones privadas con diferentes personas a lo largo de estos días. Por su parte, Boris Johnson y su ministro de Sanidad, Matt Hancock, dieron la noticia de que son pacientes positivos. Ambos prometieron que ellos van a seguir con sus tareas de gobierno, pero que hasta el momento están recluidos en sus hogares con malestares leves. Y es que el propio Johnson explicó en un video cómo él empezó a mostrar malestares leves. De igual manera, en este video, él le volvió a pedir a los ciudadanos que mantengan el distanciamiento social y que de igual manera él seguirá trabajando para el gobierno por medio de videoconferencias. Por su parte, el ministro de Sanidad de Reino Unido, Matt Hancock, de 41 años de edad, utilizó la red social Twitter. Esto para confirmar que dio positivo a esta situación. En su tweet, él menciona que lleva varios días trabajando desde casa y que comenzó con malestares leves. Al hacerse la prueba, dio positivo. Y es que después de anunciarse esta noticia de Boris Johnson, se mencionó que la salud de la reina Isabel II ocupó los titulares a nivel internacional. Y es que en varios medios de comunicación se mencionó que Isabel II, la reina de Inglaterra, dio positivo también a este padecimiento. Un portavoz aseguró que la reina sigue con buena salud y aclaró que la última vez que vio a Boris Johnson fue el 11 de marzo, un día antes de ver por última vez a su hijo, el príncipe Carlos, el cual también, ya te dije, dio positivo. El vocero mencionó que la reina y todos están siguiendo los consejos apropiados respecto a esta situación, pero que no iban a dar más comentarios al respecto. Y es que aunque los voceros no dijeron es positivo o es negativo, de todas maneras suspendieron el gran desfile que se celebra cada año en honor a Isabel II. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Este desfile, como cada año, estaba programado para realizarse el 13 de junio, pero ante esta situación decidieron cancelarlo. El tradicional desfile en honor al cumpleaños de la reina Isabel II, llamado Trooping the Colour, será suspendido y se buscará una alternativa para celebrar su cumpleaños número 94. Y es que el próximo 21 de abril es el natalicio de la actual reina Isabel II, pero siguiendo las indicaciones de las asociaciones de salud, el gran desfile no ocurrirá este año. Según la agencia informativa Reuters, se acordó que el desfile de cumpleaños de la reina, mejor conocido como Trooping the Colour, no seguirá adelante de forma tradicional. En el informe se añadió que estaban buscando otras alternativas, otras opciones que vayan de acuerdo con las medidas que se están mencionando. Y es que, a ver, por ejemplo, en el caso de Carlos y de Boris, se dio la noticia oficialmente en sus redes sociales. Ellos mismos lo dijeron. Y en este caso, pues no le vamos a pedir a la reina que nos escriba a través de Twitter o de Instagram con su teléfono diciendo, oigan, ¿saben qué? Si pasó, no pasó. Y es que hace poco salió en las redes sociales una fotografía en la cual podemos ver que FaceTime y Skype no fueron redes sociales que pues atrajeron a la reina, así que ella recurrió a un medio tradicional para comunicarse con el primer ministro Boris Johnson. ¿De qué se trata este medio? Pues de un simple teléfono. En sus redes sociales se compartió la fotografía donde se puede ver a Isabel II sentada mientras trae el teléfono muy a gusto platicando. Yo siento que este teléfono todavía es mucho más antiguo. Por el color y como que la forma que tiene, siento que hasta tiene disco de marcar. Si tú no sabes de qué estoy hablando, te recomiendo que lo busques en Google. Y es más, si encuentras un teléfono parecido al de la imagen que se ve en la de Isabel II, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios qué medidas estás tomando tú para prevenirte ante esta situación actual. Recuerda que debes lavarte bien las manos y no salir de casa a menos que sea urgente o realmente necesario. En esta situación estamos todos juntos y depende de ti hacer este cambio. Estamos subiendo videos todos los días para que de igual manera no te aburras en este aislamiento. Nos vemos muy pronto. Bye.